Son importantísimas para sacar a Sánchez del gobierno de la Moncloa, para que deje de hacer daño a España, para instaurar, para colocar un gobierno que defienda la unidad de España, que garantice la unidad de España y que ataje el desafío del independentismo. Eh, no, no, claro que no. Eh, nosotros eh, lo que queremos es que Sánchez no sea presidente, eso no se compadece, eh, no, eh, no, no, no se explica que nosotros pudiésemos apoyarle. Nosotros vamos a formar un gobierno con el Partido Popular. No es que no queramos hablar con, con los socialistas, no queremos hablar eh, con el sanchismo. El, Sanchi, el, el sanchismo Sánchez y su, y su, y, y su entorno han, digamos, vampirizado al, al, al Partido Socialista y se han alejado del constitucionalismo. Sánchez está muy cómodo con Podemos, muy cómodo con Torra, muy cómodo con, eh, con, con Otegui, muy cómodo con con Rufián y eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, eh, lo, lo que yo he dicho en, 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 este, en este foro es eh, eso, que la, la economía es también, eh, yo creo que fundamentalmente, un estado de ánimo. Y hasta que no eh, despejemos la incertidumbre y las dudas que hay sobre, eh, sobre el, el, el futuro político de España, incluso si sigue habiendo España, porque con Sánchez dejará de haber España eh, a corto o a medio plazo, si nosotros despejamos esas dudas con un gobierno en el que esté Ciudadanos y preferentemente presidido por Albert Rivera, eh, va a mejorar todo, todo ese, ese estado de, de, de ánimo. Por otro lado, no hay que olvidar. Que venimos de una durísima recesión provocada por. por aparte de por las, por las circunstancias, que no fue, eh, digamos, prevenida eh, por el gobierno de, de Rodríguez Zapatero y de, y de Solves. Solves luego pidió excusas de una manera eh, confusa y tardía, y, eh, y de una recuperación económica eh, que rajó y fió a, a, que, a, a, a que escampase, digamos, ¿no? Eh, sí se de, eh, se se acaba con la destrucción de empleo en el 2013, pero eh, ahora estamos con el riesgo de la eh, una precarización cronificada que nos llevaría al estancamiento. Nosotros tenemos que crear las condiciones, el 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 marco para que se cree empleo. No vamos a crear empleo por decreto. El empleo lo van a crear los empresarios. Vamos a facilitar para que se cree empleo y para que se cree empleo de calidad. Vamos a terminar con los contratos basura. Vamos a formular la necesidad de un contrato indefinido. Vamos a premiar a los empresarios que despidan menos y que contraten más. Vamos a ser el partido de los autónomos. Vamos a favorecer a las familias con hijos. Eh, vamos eh, porque queremos que eh, en un problema en, en, eh, con el problema de la, de la natalidad que hay en España queremos que eh, para una familia tener hijos siga siendo una ilusión y no una carga o un imposible bueno aparte de, de lo mm, eh, de que vamos a favorecer eh, a, a los autónomos que, eh, que aquí hay 15.000 ¿no? y ahí sí se van a ver favorecidos nosotros queremos que eh, que los autónomos cobren el paro como cualquier asalariado Queremos que una, que una empresa eh, se monte en 24 horas. Eh, vamos a, a trabajar con la despoblación que hay en una, una parte de la, de, la, de la provincia. Yo quiero hablar más que de despoblación, de repoblación. Vamos a llevar a toda la provincia Internet. Eh, vamos a garantizar la sanidad y la dependencia. Eh, Viendo cuáles son las, las posibilidades en, 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 en esos pueblos pequeños. Yo le quiero recordar que eh, Ciudadanos empieza su campaña electoral, la empieza Albert Rivera, aquí en Segovia la empieza en Pedraza, en un pueblo de 400 habitantes. Eh, es, eh, nuestro empeño es repoblar eh, eso que llaman la España vacía, que es la España que han vaciado. Eh, sobre aspectos eh, concretos, pues lo acabo de decir en la. En la, en la televisión, habíamos arrancado eh, un dinero en los, en los presupuestos anteriores para la recuperación del, del Teatro Cervantes, un millón de euros, y en cuanto llegó Sánchez al, al gobierno, adiós ese millón de euros, adiós recuperación del Teatro Cervantes. Vamos a apostar por la, por, por la base mixta, eh, porque crea, eh, no, eh, no solo... Eh, afianza los empleos que tiene, sino que crea eh, eh, empleos indirectos. Digo, eh, eh, estas dos cosas están en, en nuestro programa Segoviano y desde luego, eh, cuando ganemos las elecciones municipales, que también las vamos a ganar, eh, pondremos en, eh, en práctica todas las mejoras posibles para Segovia. No hombre, en, eh, si partido Beleta eh, es que nosotros somos capaces de acordar y de pactar todo lo que sea mejor. Eh, para los españoles pues, eso no es un partido Bereta, eso es un partido para todos los españoles. Nosotros eh, lamentablemente no podemos pactar con, eh, con, eh, con el Partido Socialista de ahora, en este momento, porque ellos prefieren ir con, con los que no son constitucionalistas. Eh, nosotros eh, queremos una España fraterna, solidaria, generosa, pero sobre todo queremos una España para todos los españoles. Eso es ser un partido obleta. No, no. Eso, eso es ser un partido que lo que quiere es una España inclusiva y una España para todos. Creo que vamos a ser prim eh, primera fuerza. Creo que vamos a ganar las elecciones en segunda. ¿Quiere añadir algo más? No, que sí, que es un placer presentarme. Eh, con Ciudadanos. Yo no me dedicaba a la política hasta hace unos días. Eh, no hubiese ido en ninguna otra lista que no fuese la de Ciudadanos. Eh, para mí es una, es una oportunidad de ayudar a mi país, de arrimar el hombro eh, para solucionar los problemas de, de mi país y en Segovia pues, eh, mucho más eh, porque hace ya dos años que decidí que en España iba a vivir aquí.